Voy a hacer lo contrario. Voy a hablar en español y pasar las diapositivas en inglés. Yo soy filósofa y trabajo con zoólogos desde hace 20 años en teorías evolutivas. Este es mi lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a hacer un recorrido muy sucinto por las teorías, por los principales postulados teóricos de Lamarck, Darwin y la moderna síntesis, y fundamentalmente vamos a discutir los problemas que aparecen con la síntesis moderna para después ver lo que se propuso en el 2012 con la síntesis evolutiva desde el punto de vista teórico. Y lo que vamos a ver son las perspectivas que se denominan internalistas o externalistas dentro de estas propuestas. Bueno, para Lamarck aparecen diversidades de especies, de formas, diversidades de hábitos, y ese cambio va siendo gradual a medida que va cambiando el medio, las características del medio. Entonces, hay alteraciones en los hábitos de los organismos, y estas alteraciones que necesitan los organismos llevar a cabo para poder sobrevivir, hacen que tengan modificaciones, bueno, lo que ahora llamaríamos fenotípicas, de características externas, los individuos. Entonces, Lamarck dice que a partir de esto se siguen dos leyes de la naturaleza, que son el cambio a través del uso y desuso. Entonces, acá está el ejemplo paradigmático de Lamarck, de que hay dos jirafas, esta no usa, aparece una vegetación más alta y necesita, tiene el besoin, la necesidad interna de poder llegar hasta esa nueva fuente de alimento. Entonces tiene que extender sus... Ay, perdón, apreté mal los botones. Tienen que, no usa más las patas cortas, se estiran las patas y se les estira el cuello. Y esto supone una perspectiva internalista, porque es a partir del deseo, de la necesidad interna del organismo, a partir de los cuales se dan los cambios. Pero también hay una perspectiva externalista, porque es a partir de lo que sucede en el ambiente. Bueno, Darwin, en El origen de las especies, propone algunos supuestos. En principio, el supuesto ontológico, que es el principio de Malthus, que los alimentos crecen aritméticamente y las poblaciones geométricamente. Este principio Malthus lo hizo para las poblaciones humanas. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, este principio para la naturaleza no tiene sentido, porque supongamos un ratón que crece aritméticamente cuando es predado y geométricamente cuando preda. Entonces, este principio pasado a la naturaleza no tiene sentido. Sin embargo, este es el principio teórico que utiliza Darwin para fundamentar el concepto de competencia en la naturaleza. Aparte, hay supuestos teóricos que toma de Lamarck, como el uso y desuso, y la herencia de que esas características que aparecen por uso y desuso se heredan a la progenie. Y la idea de gradualidad del cambio.
además, lo que agrega Darwin a estos supuestos es el concepto de selección natural. Que si ustedes lo leen, El origen de las especies, en el capítulo 4, cuando él habla de selección natural, lo fundamenta a partir de la selección artificial que llevan a cabo los criadores de diferentes tipos de animales. Y dice, así como los criadores llevan a cabo selección artificial, así la naturaleza lleva a cabo selección natural. Bueno, el último párrafo de la introducción del origen de las especies, Darwin dice, la selección natural es el principal medio de modificación, pero no el único. Es decir, él reconoce que hay otros, por ejemplo, el uso y desuso, la aclimatación, el crecimiento, lo que hoy llamaríamos crecimiento diferencial. Y en el capítulo 14 le da mucha importancia a la embriología. Da importancia a otras cosas, pero a mí me interesa recalcar la embriología porque después vamos a ver esto en relación a la teoría sintética. Y si nosotros, bueno, y entonces, ¿qué dice Darwin? Darwin dice, hay variabilidad en las características de los individuos, en esa variabilidad, algunas características van a ser seleccionadas a partir de ciertos aspectos del medio y esas características que hoy diríamos que permiten adaptarse al individuo, Darwin casi no habla de adaptación, aunque es un gran volumen sobre adaptación, pero no habla del concepto de adaptación. Entonces estas características que le permiten adaptarse o que le permiten el ajuste del individuo al ambiente son seleccionadas. Entonces el organismo es pasivo. Al organismo le aparecen ciertas características, presentan ciertas variabilidades y el medio o acumulando o eliminando hace que ciertas características queden fijadas en las especies. ¿Qué dicen? Dicen que a principios del siglo XX, cuando se desarrolla la genética, cuando se desarrolla la embriología, cuando se desarrolla la fisiología, que hubo un gran desarrollo de estas áreas, la idea de evolución aparece como una idea inexacta, especulativa, porque no se puede demostrar experimentalmente que hay evolución, sobre todo pensando que había una idea de ciencia positivista y neopositivista, donde lo que se buscaba era criterios mecanicistas, leyes, la posibilidad de experimentar, que las leyes puedan demostrarse experimentalmente. Entonces, estos enfoques son enfoques internalistas. Estos enfoques hablan de características internas de los organismos y en este momento histórico se dice que es el eclipse del darwinismo porque se deja de hablar del darwinismo y se deja de hablar de la evolución. Entonces, lo que hicieron un grupo de biólogos de campo es juntarse con matemáticos y comenzaron a hacer modelos matemáticos. De esta manera, lo que trataron de hacer es de operacionalizar, es decir, de tratar de conseguir un correlato empírico con la idea de selección natural. Por ejemplo, mutaciones, por ejemplo, la deriva química que se podía matematizar. Y entonces comienza la experimentación
en el área de la biología evolutiva, fundamentalmente con trabajos de genética de poblaciones de Dobzhansky y de Fisher y otros autores. Entonces, lo que yo aquí cito a Smokovitis, que lo que muestra es que a partir de ese momento empieza una cuantificación de la naturaleza. Y el concepto de evolución vuelve a aceptarse por parte de la comunidad porque se puede cuantificar. Y aparte es aceptado como mecanismo. La síntesis moderna, en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan los biólogos que se dedicaban a diferentes áreas y crean la síntesis moderna. Y este es un acta fundacional, que es muy raro que una teoría científica tenga un acta fundacional. Y firman los que formaron parte. Una semana después de esa reunión, dicen cuáles van a ser los tres puntos más importantes de esta teoría. La selección natural como mecanismo de cambio, fíjense que Darwin decía, es el principal, pero no es el único. Acá, el único mecanismo de cambio va a ser la selección natural. Por otro lado, el cambio va a ser gradual, y como el cambio es gradual, se puede entender que el cambio continuo, es decir, la microevolución, va a llevar a un gran cambio, a la macroevolución. Hay una continuidad entre la micro y la macroevolución. Respecto a los postulados que aceptaba Darwin de Lamarck, como la herencia de caracteres, como el uso y desuso, como la importancia de la embriología y también la fisiología, la síntesis moderna no los acepta, y a la embriología y a la fisiología no los toman como campo disciplinar. Son dejados de lado. La gente de la embriología, que ahora es lo que se llama la biología del desarrollo, la gente de embriología dice que no fueron invitados, los teóricos sintéticos dicen que los invitaron, pero que ellos nunca fueron. No sé cuál será la verdad, pero es dejado de lado ese campo disciplinar. ¿Y cuáles son las nuevas propuestas de esta teoría? Bueno, ¿por qué se llama síntesis a esta teoría? Porque sintetiza tres áreas de conocimiento: la genética de poblaciones, la sistemática y la paleontología. Propone la gradualidad del cambio, por lo cual el continuo entre la microevolución y la macroevolución, y la macroevolución se puede entender como pequeños cambios a nivel microevolutivos. Por otro lado, la selección natural, y la selección natural como modo único de entender los procesos adaptativos. Por otro lado, la variabilidad, que va a aparecer por tres principales razones, que es el aislamiento reproductivo, que son las recombinaciones y las mutaciones al azar. Y por otro lado, y esto es muy importante, lo que se llama la barrera de Weismann. Esto es, nosotros tenemos células somáticas y células germinales. Todo, va a decir la teoría sintética, todo lo que se hereda es lo que proviene de las células somáticas. Perdón, de las células germinales. La información de las células somáticas no se hereda a la progenie. Entonces, esta teoría se caracteriza primero por ser gencentrista, en el sentido que la selección natural como medio principal o único, como mecanismo único de
dar cuenta de las adaptaciones, entiende o mide la selección a partir de la reproducción diferencial. Y esa reproducción diferencial en el pool génico de la población se da a nivel genético. Entonces, si hubo selección, se determina genéticamente. Si hubo selección y cambio evolutivo. Y por último, lo que quiero decir de la síntesis, pensando en estos enfoques externos o internalistas, es que con este enfoque el individuo son más pasivos aún que con el enfoque darwiniano. Porque, bueno, la selección natural es el único medio. ¿Cuáles son los problemas que tuvo esta teoría? Bueno, fueron muchos, yo voy a tomar solo algunos. Los más, no sé si son los más importantes, algunos de los más renombrados. Uno es la teoría endosimbiótica de Margulis, que tiene que ver con lo que estaban exponiendo recién. Margulis dice que la principal novedad evolutiva proviene de la simbiosis y que la célula eucariota, que las células con núcleo, se forman a partir de células sin núcleo, pero por un proceso simbiótico con bacterias. Habla de esto. Entonces, lo que se pregunta Margulis es, ¿hay competencia o cooperación? Otro de los problemas proviene de la paleontología. Gulli y Elrech proponen su teoría del equilibrio puntuado. Y lo que dicen Gulli y Elrech es que en lugar de encontrar en el registro fósil este modelo de pequeño cambio, este modelo de que los pequeños cambios van haciendo grandes cambios, lo que se ve son de estasis, es decir, grandes periodos en el registro fósil donde los organismos no se modifican y pequeños periodos donde los organismos se modifican muchísimo. Entonces, no se puede entender la macroevolución solamente como a partir de la microevolución y como mucha cantidad de cambios. Porque si no tendría que haber muchísima más gradualidad. Y en el registro no hay gradualidad, dicen. Otro de los problemas es la teoría de Kimura. Lo que dice Kimura es que la mayoría de los genes no son ni ventajosos ni desventajosos. Entonces, no se puede pensar que las características que tenemos la tenemos porque esos seres fueron seleccionados porque suponen una ventaja adaptativa, porque la mayoría no suponen ni ventaja ni desventaja adaptativa. Por otro lado, con el proyecto Genoma Humano, acá ya nos saltamos 40 años desde Kimura hasta el principio del siglo XXI, con el proyecto Genoma Humano, lo que se hace es sacar el genoma, primero con el genoma humano, pero también con el genoma, el proyecto Genoma en general, lo que se ve es que grupos muy distintos, muy separados filogenéticamente, tienen las mismas familias de genes. Entonces, la pregunta es, ¿hay conservación o hay variabilidad? Porque si ustedes recuerdan, la selección natural podía actuar sobre la variabilidad. Actuaba porque había variabilidad, pero acá lo que se encuentra es que en realidad lo que hay es conservación desde el punto de vista genético. Y en el proyecto ENCODE, que es un subproyecto del genoma humano, cuando empieza a buscar cuáles son las funciones que tienen los genes, porque
durante el siglo XX, primero se pensó que un gen producía una enzima, después se pensó que un gen producía una proteína, y después se decía un gen cumple una función. Entonces, su proyecto ENCODE es un ENCODE es un subproyecto de genoma humano, donde la idea es ver qué genes humanos cumplen cada función. Y cuando fueron a ver, ¿y qué se entendía por gen? Se entendía la unidad particulada de herencia. Cuando fueron a ver qué gen cumplía cada función, encontraron que no había esa unidad particulada de herencia. Y lo que había era un conjunto de, digamos, si había en la cadena de ADN que funcionaban, pedazos de la cadena de ADN que se juntaban con otras zonas de la cadena de ADN que estaban muy alejadas, con lo cual no había, no estaba la idea de unidad particulada, pero además aparecía el ARN y otras cantidades de otras partes, digamos, de las células, que no solamente estaban en el ADN. Entonces, el concepto de gen, el concepto clásico de gen, desapareció. De hecho, ahora se habla de transcriptoma. Por otro lado, en los años 90 aparece Evodevo. Evodevo, lo que dice, que significa Evolution and Development. Lo que dice Evodevo es que los mismos genes regulan funciones similares en grupos muy separados filogenéticamente. Por ejemplo, bueno, esto tiene que ver con la embriología, que es lo que la teoría sintética dejó de lado y que después se llamó biología del desarrollo. Por ejemplo, en este caso, que es el PAX6, es una familia de genes que codifica en ratones para los ojos. A una drosófila, esta es una drosófila que es la mosquita de la fruta, a una drosófila se le introdujo el PAX, este conjunto, esta familia de genes, y le salió un ojo ectópico. Obviamente no es funcional, pero codificó, ese gen codificó para los ojos en grupos no relacionados, sí, o muy diferenciados, como insectos y ratones. Por otra parte, se estudiaron genes Hox y, por ejemplo, se vio cómo en pollos y pitones, serpientes, los grupos de genes que codifican son los mismos. Lo que pasa es para las mismas partes. Lo que pasa que en algunos casos están sobreexpresados y en los otros inhibidos, que también lo vimos, lo dijeron recién en la conferencia anterior. Entonces, en realidad lo que hay es conservación de genes y conservación de funciones a lo largo de la historia evolutiva. En cuanto a otra serie de problemas, es la epigenética, que en realidad la epigenética empieza con Waddington, que es el primero que propone esta idea de epigenética en 1942, y Jablón-Kailam, que son las que más desarrollaron, las que más, por lo menos, han publicado sobre este tema, afirman que esta idea de que gen es una secuencia de ADN que codifica y variaciones, y que eso es lo que puede crear las diferencias en el fenotipo, ya se ha demostrado experimentalmente que no es así. Y, en realidad, estas diferencias dependen de lo que sucede también en otras células y lo que pasa en el medio ambiente. Entonces, vamos a ver un ejemplo
en ratitas. Ay, Dios. A estas ratas, en una cepa de ratas, se le dio suplemento dietario con bifenol, una sustancia. Y estas ratas tuvieron ratas de... Generalmente estas ratas tienen esta progenie. Tienen ratas amarillas, oscuras y moteadas. Cuando se le dio bifenol, todas las ratas tuvieron este color, pero sus hijas también tuvieron ese color. Y ese color lo heredaron aún en ausencia del bifenol, porque a las hijas de estas no le dieron bifenol. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se consume no solamente es heredado por las hijas, sino que es heredado por las nietas. En ese sentido fue interesante lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis sitiaron Ámsterdam. Cuando los nazis sitiaron Ámsterdam no tenían que comer. Los holandeses entonces tenían tanto hambre que decidieron hervir los zapatos y comer el cuero porque no tenían que comer. ¿Y qué pasa? El cuero se hacía con ciertas sustancias altamente tóxicas. Hicieron estudios longitudinales, que lo siguen haciendo, respecto a qué pasó con esa gente. Primero, los problemas de salud que tuvieron fueron muchísimos mayores en promedio a otras personas que también estuvieron en Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial, sitiadas, pero con o que pudieron comer, aunque pudieran comer otro tipo de comida, pero que no consumieron estos elementos que se usaban para darle color al cuero de los zapatos. Pero además de eso, sus hijos también presentaron muchísimos mayores problemas de salud. Y los nietos también. Entonces, digamos, eso sería un estudio no experimental, lamentablemente de campo, acerca de qué pasa con lo que consumimos, no solamente con nosotros, con nuestros hijos, sino con la progenie, no se sabe por ahora cuántas generaciones. Bueno, a otro grupo de ratas se le dio grandes cantidades de ácido fólico, vitamina B12 y zinc, y tuvieron este color. Entonces, acá está, fíjense la diferencia. Entonces, esta idea de la barrera de Weismann, que lo que se hereda es solo la información de las células germinales, fue demostrado experimentalmente que desde el principio no se sigue. Otro problema está relacionado con la construcción del nicho, que lo propuso Olden Smith en 1994. La construcción del nicho es el proceso por el cual los organismos no solo se modifican a el espacio donde viven, sino que al modificar ese espacio, y cuando digo espacio digo modifican todos los elementos bióticos y abióticos, también se modifican ellos. Pero como están modificando el medio y se modifican ellos, ¿qué pasa? Ese medio modificado va a ser el medio en el cual se van a tener que desarrollar sus hijos. Entonces, los hijos técnicamente no están en el mismo nicho que los padres, porque los padres modificaron el nicho. Entonces, lo que dicen Olden Smith y, bueno, Lalan, que es otro de los autores que trabaja con Olden Smith, que este es un segundo sistema de herencia evolutiva. Y que hay que tomar en cuenta este sistema de herencia evolutiva con este concepto de herencia ecológica. Se hereda ecológicamente. Aparte, piensen en esto, más
la idea de epigenética, si yo modifico el ambiente, modifico también lo que como, modifico también ciertos compuestos que en el medio abióticos que pueden estar influyéndome. Entonces, todo esto es entendido, según estos autores, tiene que ser entendido como un segundo sistema de herencia. Entonces, ¿qué pasó? En el 2012 se encontraron en Altenberg, en el Instituto Coral Lawrence, lo que se consideraron, no sé si ellos se consideraron, la comunidad los consideró, los 16 representantes más importantes de la teoría que estaban haciendo evolución en ese momento. Debo decir que acá había también algún filósofo colado que hacía evolución. Bueno, y decidieron que la teoría sintética no podía dar cuenta de muchos de los problemas que había. Entonces, decidieron crear esta nueva teoría que es la síntesis evolutiva extendida. Quiero decir algo, el Instituto Coral Lawrence no es cualquier instituto. El Instituto Coral Lawrence, como su nombre lo indica, es el instituto donde Coral Lawrence hizo su cátedra que trabajó sobre evolución y conocimiento y fue uno de los lugares, si no el más importante, sobre evolución y conocimiento. Pero Lawrence es el heredero de la cátedra de Immanuel Kant, del filósofo Kant. Entonces, esta cátedra y este lugar no es cualquier lugar, porque Kant es el que desarrolló una de las principales teorías del conocimiento en filosofía, y Lawrence, y bueno, y el Instituto Lawrence después es el que desarrolló una de las principales teorías evolutivas del conocimiento. Entonces, desde el punto de vista simbólico, tiene muchísima importancia que sea acá y que no fue en Estados Unidos como la anterior. Fue en Europa y con una tradición muy fuerte. Bueno, la pregunta es, ¿se llama la teoría sintética extendida, la síntesis extendida? La síntesis extendida. ¿Por qué se llama la síntesis extendida? ¿Qué se extendió? Como tengo tiempo, aprovecho para un poquito acá para explicar algo. Hay una forma de entender el conocimiento científico en el cual pareciera que hay un criterio que se llama criterio de unificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se propone una ley o una nueva teoría científica, esa nueva teoría científica se supone que es mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque explica lo mismo que la anterior y más. Entonces, ¿por qué se llama a eso? Porque yo, con menos supuestos teóricos, puedo explicar lo mismo que explicaba el anterior con los supuestos teóricos y muchos nuevos fenómenos, o algunos nuevos fenómenos, o por ahí no muchos, pero problemas que son muy importantes y que son básicos para esa teoría, y entonces es mejor que la otra porque explica lo mismo que la otra y más. Entonces siempre hay una idea de acumulación del conocimiento. Y con esta idea de acumulación del conocimiento, en biología se la traduce con esta idea de extensión, de síntesis, perdón. Entonces, ¿qué hizo la teoría sintética? ¿Qué unió? La sistemática, la paleontología y la genética de poblaciones, que eran tres disciplinas diferentes.
Entonces, ¿qué pudo explicar? Lo mismo que esas tres disciplinas, pero algo más, la evolución. ¿Cómo cambian? ¿Y cuáles son los mecanismos de esa evolución? Entonces, esta nueva teoría pretende hacer lo mismo, pretende unificar, pretende explicar lo mismo que la anterior, pero más. Pero el problema es que cuando uno dice que sintetiza algo, la idea es que toma lo anterior y le agrega cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se dice que se extendió la teoría? La teoría, habíamos visto, sintética, hablaba de la selección natural como mecanismo de cambio, la gradualidad del cambio, un continuo entre microevolución y macroevolución y la barrera de Weismann. Sin embargo, todo esto no es aceptado por la teoría, por la nueva teoría. ¿Por qué? Porque la selección natural es vista como un mecanismo secundario, de importancia secundaria. La gradualidad del cambio no es tal, porque si nosotros, si Evodevo lo que muestra es que en realidad los genes son los mismos y lo que hay es una sobreexpresión o inhibición de familia de genes, en realidad los cambios son abruptos, que coincide con lo que Gould y Ehrlich encontraron en el registro paleontológico. Y por lo tanto, este continuo entre la micro y macroevolución no se da, por lo menos no se da como principio explicativo único. No quiere decir que no puedan existir pequeños cambios, pero no como el principio explicativo. Y bueno, la barrera de Weismann, claramente, con el ejemplo que vimos de las ratas, no se da porque hay características no somáticas, digamos, la información del bifenol o del ácido fólico no están ni en el óvulo ni en el espermatozoide, están en células somáticas, no en células germinales. Y sin embargo, es heredado por la progenie. Entonces, ¿qué propone la nueva síntesis extendida? Propone la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck, en un sentido moderno, obviamente, no porque los organismos tienen la necesidad de llegar a esas hojas que estaban altas, pero sí hay caracteres que se adquieren durante la vida y que son heredados. Por otro lado, la embriología en un sentido moderno, que es que la biología del desarrollo. La pregunta es, ¿hay variabilidad o hay conservación? Porque todo el concepto de adaptación y de selección natural se suponía que tenía que haber variabilidad. Pero aquí, en lugar de variabilidad, lo que hay es conservación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se extendió? Y mi hipótesis es que por lo único que se extendió es porque se sigue manteniendo el concepto de selección natural. La pregunta ¿es coherente en este esquema explicativo el concepto de selección natural? Porque ahora vamos a ver algún esquemita donde aparezca. Pero cuando se habla de adaptación, se dice que algo, digamos, en la teoría sintética, se dice que algo es una adaptación porque fue seleccionado. Sin embargo, en este esquema parecería que se pueden explicar de otras maneras y hay principios explicativos, principios con mucho más poder explicativo que la selección natural. Entonces, pensando en esta teoría internalista, esta visión internalista-externalista, ¿qué tenemos? En realidad lo que tenemos son enfoques complejos que superan a estas antiguas dicotomías internalismo-externalismo. Si yo tomo en cuenta lo que dicen las características internas del organismo,
parecería que entonces no estoy tomando en cuenta los mecanismos externos. Si tomo en cuenta los mecanismos externos, parecería que tengo que dejar de lado la embriología y todas las características internas. Entonces, lo interesante de esta nueva teoría es que se puede explicar las modificaciones internas de los organismos, pero también se pueden entender las relaciones entre el organismo y el medio. También se puede entender cómo este medio se modifica y estas modificaciones se heredan, son heredadas por sus hijos y cómo hay herencia en ese sentido. Por otro lado, cómo estas modificaciones hacen que estos organismos se modifiquen. De alguna manera hay, en las digamos, lo que pasa en las actuales teorías es que se ven que hay familias de genes que se inhiben y familias de genes que se sobreexpresan, ¿no? Pero esto hace que haya planes diferenciales muy distintos. Esperen que como tengo tiempo, voy a pasar a una diapositiva. ¿Cuánto? Ah, tengo un montón. Esperen porque me apuré mucho. Sí, porque creía que no llegaba. Volvamos a esta diapositiva entonces. Fíjense, acá lo que tiene que esta la pitón, que tiene una columna que no está diferenciada. Es decir, esta parte torácica que tiene el pollo, el pitón, la tiene completa. No tiene ni parte cervical ni parte lumbar. ¿Por qué? Porque hubo una sobreexpresión de un grupo de genes y una inhibición. Ahora, fíjense cómo... Bueno, acá está, ¿no? Cómo se relaciona la expansión torácica con la ausencia de miembros. Entonces, estos grandes cambios corporales tienen que ver con estas modificaciones internas que hacen que cambien los planes estructurales de los organismos. Entonces, la pregunta es, a ver... Y esto es algo que creo que recién está empezando la investigación y que va a costar, que es muy difícil demostrarlo. Pero, ¿qué relación hay entre los cambios del medio y los cambios de esos grandes planes corporales? La pregunta para mí más interesante para responder, dado que esto sí es muy interesante, pero esto ya fue descubierto. Lo interesante sería, ¿cuál es el mecanismo por el cual esto aparece? ¿Cuál es el mecanismo por el cual hay sobreexpresión y hay inhibición? ¿Y qué parte de ese mecanismo está relacionado con las condiciones del medio? Porque, evidentemente, no es casual, y desde antes de Darwin se está discutiendo lo mismo, todos los organismos se sabe que están bien adaptados. Todos los organismos se pueden adaptar a su medio y pueden desarrollarse en él. Entonces, se fueron buscando muchas respuestas, muchos mecanismos. Pero ahora que se fue descartando la respuesta creacionista, que se descartó la respuesta de Lamarck como de Swan como necesidad interna del organismo, que se descartó que el único mecanismo de cambio sea la selección natural a partir de la variabilidad. Bueno, la pregunta que queda es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los organismos están tan bien adaptados? ¿Y qué relación hay entre esos cambios ambientales y esta expresión y sobreexpresión? Porque hasta ahora siempre se pensó, bueno, los cambios que se dan son al azar. Las expresiones o las inhibiciones son producto o las mutaciones, los cambios, las respuestas eran son al azar. Ahora se sabe que hay muchas
cambios fenotípicos que no son al azar. Entonces, la pregunta para mí que queda como abierta, que es interesante, que sería como la gran cuestión a responder, es la misma que empezó desde antes de Darwin. ¿Por qué los organismos están tan bien adaptados al ambiente? Y sin explicar, porque en última instancia todas estas teorías todavía no se unificaron en una gran respuesta. Uno sospecha que pueden estar relacionadas, pero todavía no hay otro mecanismo. Y como todavía no hay otro mecanismo, ¿qué se hace en los trabajos científicos? Se pone como keywords, como de los resultados, acá, en muchos de los trabajos científicos, acá se ve el accionar de la selección natural. Pero muchas veces lo que se explica no tiene nada que ver con eso. Y no explica nada, es como una frase que se pone. Entonces, esto es para mí el principal desafío que sigue teniendo la biología evolutiva. Bueno, entonces volviendo. Me apuré porque el otro día tuve una charla y me pasé una hora. Entonces hoy me apuré porque no controlaba muy bien los horarios. Entonces, está bien. Entonces, volviendo a esto, es la idea de esta idea entre lo interno y lo externo, esta visión dialéctica todavía no tiene un mecanismo. Porque quizá sea algo tan complejo que no tenga sentido preguntarse por cuál es el mecanismo. Quizá haya muchos factores que influyen, muchos mecanismos, muchas instancias, circunstancias, y a lo mejor la pregunta que nos tenemos que cambiar la pregunta. A lo mejor no nos tenemos que preguntar cuál es el mecanismo. A lo mejor nos tenemos que preguntar, bueno, hay muchos mecanismos. ¿Se puede un fenómeno tan complejo como esto crearlo a partir de un mecanismo? ¿Tiene sentido esa pregunta? Entonces, a lo mejor, lo que habría que primero pensar críticamente es en la pregunta, antes de buscar una respuesta a esa pregunta. Bueno, les agradezco la atención. Este es el museo donde yo trabajo. Gracias.